Bueno, ahora eh, hoy le voy a dar la razón a Lorenzo. Me ha llamado abogada friki y es verdad. De hecho, he preparado mi, mi charla pensando en que soy una abogada friki, que iba a saltar un poquito lo que he hecho siempre, que siempre me he presentado mi target es más de penalista, eh, investigadora en derechos informáticos. Entonces, mis tres, mis tres vertientes, siempre me he presentado más por la, la, la de abajo, que es la de derecho penal. Estoy en el turno de oficio y me encanta porque es donde está la trinchera y es donde se aprende en el día a día y te mantiene con la agilidad mental. Eh, y estoy en la parte más de investigación de nuevas tecnologías. Vengo, asisto a bastantes congresos de seguridad eh, para ver un poquito lo que hacéis, por dónde vais. Eh, y yo, yo no me reiría de los chistes que hace Lorenzo o cualquiera de abogados. ¿Por qué? Porque al final dependéis de los abogados. Entonces, <laughs> entonces, tengamos la fiesta en paz, sí, porque <laughs> reparte las tortas. Luego soy especialista, me gusta muchísimo eh, uno, una de las partes del proceso, aparte como decía Silvia, que falla en el tema más de más de operador jurídico policial, falla la parte herramientas de investigación, desde la parte nuestra abogado, lo que falla el punto débil de la cadena es las evidencias electrónicas y la prueba digital. Entonces, me hice como eh, pues me hice especialista en investigar todos los prestadores de servicios de certificación que garantizaban todas las acciones que se hacían a través de la red, contratos, SMS, emails, todo lo que garante. Eh, queda como muy así. Muchos los conocéis porque trabajáis mucho sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad, muchos peritos informáticos, ingenieros informáticos y telecos lo utilizan. Pero yo me prometo que en alguna de estas charlas presentaré lo que es una charla sobre la prueba eh, electrónica con los prestadores de servicio de certificación, porque veo que suena, pero hay que bajarlo para enseñarlo, ¿sí? con, con práctica. Y mi tercera versión, mi tercera, tercera faceta, es la emprendeduría. La emprendeduría no es tanto emprender yo como acompañar desde el punto cero a los desarrolladores, pero no es emprender por emprender, sino es. La locura del desarrollo informático, que estás, que te despiertas, seguro que les ha pasado a las dos de la mañana y, ¡ah! y coges el lápiz, ¿sí? Y te iluminas y se te ha ocurrido hacer X desarrollo. Esas, esas ideas que a veces tenéis que dices me falta el dinero, me falta el equipo, pero nadie piensa en el asesoramiento y en el acompañamiento legal, porque es tan surrealista lo que me acabo de inventar, que seguro en privacidad, en legalidad, aquí patino. Entonces, todo eso es tira atrás. Con Iñaki estamos colaborando juntos para acompañar desde el minuto cero esos desarrollos que a veces se quedan atrás. ¿Por qué? Porque, como decía Silvia, la tecnología eh, está muy grande, pero la legalidad es un bikini pequeño. Entonces, ya que la ley no llega, pues aprovechemos esos huecos. Para eh, hacer evolucionar la sociedad. Esta mañana en, en alguna de las ponencias estaba revisando Twitter. Esto lo he incorporado ahora. Eh, eh, ayer en expansión sale un artículo que dice: las startups buscan abogados tan rompedores como sus ideas. Me ha puesto el título a la charla de hoy. Esta era la idea, ¿sí? La idea es, es de expansión de ayer. Lo podéis rescatar. Seguramente ya está publicado. Leedlo porque sí que necesitáis no es el abogado tradicional que necesitáis tenéis que buscar al <laughs> a la friki o al friki sí pero por qué pero por, porque eso motiva esta, esta mi idea quiero centrarme ahora más en, en, en la parte de esta emprendeduría que nadie de mí conoce quiero plantar hoy una semilla en ese creer en vuestros proyectos y hacer crear y hacerlos crecer Sí, acompañaros en todo eso. Desde el de vuestros desarrollos. Muchas veces cuando me contáis o me cuentan esto con proyectos, digo, esto es lo primero que hago, digo, Dios, pero esto no lo nota nadie. ¿eh? Entonces, vosotros tenéis las ideas, tenéis vuestro proyecto, necesitáis vuestro equipo, que es lo que necesita cualquier emprendedor, necesitáis el dinero. Como dice mi padre, si es problema de dinero, no es problema, ya lo encontraremos. El papeleo el papeleo que es insufrible sí hay muchos, hay muchos emprendedores que habéis escuchado y bueno de hecho se publican muchos tweets, muchas opiniones que se abandonan por la, las grandes dificultades que supone emprender en este país y mucha gente se va fuera, pero yo os digo que si puedes soñarlo puedes hacerlo parece una, parece un plan coaching. No, americanos. Si tú puedes soñarlo, puedes hacerlo. Pero yo te animo a que no te rajes. No es broma. Haré hacer mi fricada y era hacer en, on time esta, esta encuesta, ¿vale? Y va por, sabes es que los es que mi sueño era hacer los comandos que hacen los informáticos en las presentaciones. Digo, yo no sé código, pero ¿qué hago? Digo, puedo hacer una encuestilla, ¿sí? No la voy a sacar. No le voy a sacar los datos, pero más o menos viendo la franja de edad que hay, puedo calcular de 30 a 40, estamos muy mezclados, de 30 a 40, ¿arriba? No mintáis, ¿eh? 20, 30, más abajo. Estamos 50, 50, ¿eh? ¿50? ¿De 50 para arriba? ¡Ey! Pocos, ya nos vamos rajando. De decir, bueno. Y los 20, de 20, los más jóvenes, más jóvenes estudiantes... De todos los que habéis estudiado, hay menos. Bueno, nuestra franja 30-40. ¿Cuántos habéis desarrollado? ¿Cuántos sois empresarios de aquí? Empresarios. Diríamos un 10%. ¿Cuántos trabajáis para otro? Los que no trabajáis, imaginaos que, bueno, es otra. Entonces proporcionalmente o sea, Está desproporcionada. Hay mucho más eh, trabajo para otro que trabajo eh, que, que creo eh, mis propios proyectos. ¿sí? Bueno, eh, este, este, la idea de esta ponencia, de esta charla, nace en Shill Contreras. No sé si estuvisteis. Eh, es una charla de eh, Congreso de Seguridad con Santander en enero. Y que se me acerca un tipo tal que así. Y yo digo, uy, y me dice, te tengo que contar una cosa, tengo, me ha pasado una cosa. Digo, ¿qué te ha pasado? Me dice, dentro de mi compañía me han rechazado un proyecto de reconocimiento social, eh, facial. ¿Me puedes ayudar? El reconocimiento facial para mí es vulneración total. ¿sí? Me quedo así como paralizada. Esto me pasa por dentro a mí, ¿eh? De repente le digo, bueno, tranquila. <laughs> y luego le digo, tranquilo. Anden en calma. Digo, no te preocupes. Eh, le dije, dame unos días que yo te lo voy a resolver. ¿Sabes como los niños, cuando el juego es de triángulo y el círculo, de meter el triángulo en el círculo y como que no, <laughs> yo te lo empotro. Tú no te preocupes. Sube investigando. Entonces, el punto de partida. Eh, más difícil era cómo eh, este, este hombre representa una um, gran compañía, está llevando el tema del desarrollo software. Y entonces, cómo esa, creación, esa idea que él tenía de implantar, cómo la, la podía unir a las leyes, ¿no? a los límites que marca, que marca, que marca la ley. Entonces, eh, la creatividad, en este caso, vuestros inventos, Juegan mucho al límite, al límite de los derechos, sobre todo personales. En un mes, el mes pasado, me llamaron dos veces garantista. La primera me quedé un poco parada, la segunda dije: «Ostras, pues igual sí que lo soy». Pero el motivo de esa segunda es «soy garantista» era que no, no acepto la imposición. No es que el individuo te da la, la opción de elegir. Entonces, vamos a intentar movernos todos en ese Podemos elegir. Eh, nos encontrábamos en este tema del reconocimiento facial eh, en la protección de los derechos del individuo versus la tecnología y las necesidades de una, de una compañía para optimizar recursos y seguir adelante. ¿no? Entonces, estoy orgullosa de ser garantista, pero también se imponía, veo, que lo que más se impone puede ser realista, es la tecnología. Entonces, ante estas evidencias, eh, digo, Ruth, bueno, baja un poco la intensidad, deja, déjatelo entrar. ¿Cómo conjugar los elementos que para mí son importantes y juegan en la emprendeduría, los desarrollos vuestros, con los derechos y con las normas? Ahora trabajo en lo que yo llamo la zona gris de la seguridad, ¿vale? Ahí intento encontrar a todo el mundo que me propone cosas raras, intento encontrar el cómo sí puede materializarlas. A veces la ley va tan lenta que digo, no te preocupes, tú tira, que ya lo arreglaremos. ¿Vale? Parece una carrera de tonto el último, ¿sí? Y cuando ya está hecho, a ver cómo lo deshaces. Los desarrollos que creaban los ingenieros o informáticos o de telecos eh, tenían que salir al mercado. Esta era mi idea. Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, Para mí sigue siendo importante la zona gris de la, de la normativa. Veo que la tecnología es un tsunami, pasa por encima de la ley en muchas de las cosas. No hace falta regular más, como dice Silvia, para mí, pero sí que uh, faltan um, algunas cosillas eh, para hacer esa adaptación. Ahora, porque no tengo conexión con este con la, con esto. Pero bueno, en, en estos dos drones, eh, todo parte de una investigación que hice por vuelos de drones, que ahora están muy, muy de moda. Este es eh, un cliente que se llama Joan Lesan, trabaja en audiovisuales con, con drones, pero hacía más de dos años que trabajaba en ello. Y entonces, me, en el primer drone hay un enlace a, a una jo, um, jornada de telecomunicaciones, que es como una, un auditorio muy grande, y el drone con las Google Glasses se movía y caía de todo todo el caía por, todo, por encima de todo el personal, ¿no? Que está ahí. Y dije, Dios mío, digo, ¿habéis hecho esto? En el otro dron me muestra eh, hay una grabación que la podéis encontrar en YouTube en Vimeo buscando Joan Lesan de la Sagrada Familia, sí, por dentro y tal y cual. Y dije, Digo, esto, digo, no se puede quedar sin continuar trabajando, ¿no? Cuando vuelo del auditorio, porque además estaba en la, en el colegio de ingenieros informáticos y de telecos que se unieron eh, a hacer este invento de los drones y tal, pensé, Dios mío, digo, suerte que no pasó nada. Aún no había regulación, esto era antes de julio cuando apareció la normativa. En julio de 2014 aparece la normativa de los drones, al final ya, ya, vacaciones. ¿Qué pasa? Que les imponen... La matriculación, las bases de datos dadas de alta lógico, en la agencia, certificación médica de que pueden pilotar un dron. Sí. Seguro de responsabilidad civil. Me parecía lógico después de lo del auditorio. Dije hostia, es que le cae el cacharro encima y en la cabeza. La licencia de piloto. Así, licencia de piloto. Y el conocimientos teóricos de meteorología, navegación, aeronáutica, performance, interpretación de mapas. Dije, perdona, julio, agosto, septiembre, trabajos pendientes por decir que sí. Me llama, ¿qué hago? Dije, vamos a buscar el camino en medio. La zona gris es, vamos a matricular el dron. Porque a todo esto, al haberse publicado en julio... No había ningún organismo donde matricular. La administración, si le tenías que pedir permiso, no tenían ni formulario, no saben lo que tienen que hacer. Eh, el curso de piloto, en agosto, imposible sacárselo. No hay academia acreditada con el contenido. Ni siquiera las validaciones. ¿Qué más? Dice, ¿qué hago? Es que tengo que comer. Le pusimos un, le pusimos un adhesivo al dron. Este dron pertenece a. Yo alessante, yo ya está matriculado. ¿Qué más? No es para eso para saber de quién es. Si no había el medio administrativo, o sea, ¿cómo íbamos a entrar dentro de la legalidad? Era imposible. Todo esto me está esperando el juicio, ¿eh? A ver si nos pasa algo. El seguro de responsabilidad civil sí que le dije, sí o sí. Vale, La licencia de piloto, obvio que imposible. Y conocimientos. Teóricos, es que, bueno, a ver qué pasa con esto, porque hay gente que sí que trabaja con drones desde hace mucho tiempo y necesita esa, lo que es el, eh, o sea, con la experiencia, pues ya adquieres el título. Entonces, la diferencia, además, si trabajaba con hasta 2 kilos, hasta 25 kilos, más de 25 kilos, bueno, unos requisitos que imposible cumplir ni siquiera a día de hoy. Con ese antecedente de lo más raro y de lo a lo que no llegaba la ley, me enfrenté al proyecto del reconocimiento facial. Y eh, aquí el logo también tenía un, un, un vídeo de YouTube sobre el reconocimiento facial. Pero el proyecto iba de que un individuo entraba en un espacio cerrado, público, pero cerrado, eh, y ahí se le tomaba enseguida el reconocimiento, o sea, se le hacía la biometría, ¿sí? los parámetros. A ese patrón biométrico se le daba un, un número aleatorio, ¿sí?, y el, se le hacía un seguimiento por todo el, el recinto, por donde iba, hasta que salía. ¿Vale? Aquí hay muchos detalles. Cuando tengáis alguna historia así, dejaos acompañar desde el minuto uno por un asesor para, para prever todo lo que pueda pasar. La técnica biométrica auténtica eh, tiene dos funciones te autenticas, comparando con información que ya tienes. Y te identifica con una imagen conocida. ¿vale? Eh, con el tiempo, eh, esa, esa imagen o era solo captada y almacenada, o captada y destruida. Ahí había que decidir muchos parámetros en el desarrollo de ese proyecto que nos interesaba. Como estábamos hablando de establecimiento de edificio, instalación eh, pública, o sea, pública, es decir, mmm, que se duplicaba a lo largo de todo el país, eh, decidimos que era, era menos peligroso, eh, vulneraba menos eh, la privacidad, el que esos espacios no estuvieran conectados entre sí, que no pudieran compartir datos para hacer un seguimiento de la persona de Pepe, que en este caso tendría asignado un número aleatorio, pero que no, no supiéramos que Pepe está en otro espacio igual, similar, en Santander. ¿Sí? Entonces, encontramos que tenía mayor respaldo jurídico captar, no grabar, o sea, no grabar las imágenes y no conservarlas a lo largo del tiempo. La LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, eh, nos obligaba nos obliga a que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos con el objeto, la finalidad para la que son captadas. La finalidad tiene, era en este caso seguridad. Eran determinadas, explícitas y legítimas. Era seguridad, pero no relacionada con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con lo cual nos podíamos salir de lo que era también eh, las, la regulación de cámaras de videovigilancia, ¿Sí? porque no iba ni a conectado ni a policía, ni a alarmas. Lo del dibujo de la policía es en honor a la ley Mordaza, para que no poner ninguna foto de ningún policía. ¿Sí? <laughs> Entonces. Eh, así, si estábamos cubiertos, ¿cómo cubríamos? Si no era para seguridad relacionada con alarma ni, video, ni policía, nos acogíamos a la ley Omnibus que nos permitía hacer un, un circuito de seguridad privado. ¿sí? El primer supuesto le planteamos a la empresa tres supuestos. El primer supuesto, el, el más ligero, el más fácil, el que sí que podíamos implementar ya, era no grabar las imágenes, no identificar al individuo con un DNI. Asignamos un código aleatorio, guardamos el código desidentificado, es decir, que jamás lo asociábamos a una identidad analógica, generábamos un fichero con características de temporalidad, es decir, que lo destruíamos a las 24 horas, con lo cual no generábamos un fichero que comunicara a la Agencia de Protección de Datos, que no hay grabación de los datos para posterior comparativa, no hay comparación. Cada vez que volviera a entrar por ese edificio, esa persona volvía a ser identificada con otro número. Y que se. y otro patrón, o sea, él volvía a cero y que se destruían los datos a las 24 horas. Este colaba. Segundo supuesto, también podía colar, ¿sí? Que era patrón biométrico, pero en este caso sí que almacenábamos. Hacíamos un número aleatorio, pero esa persona iba a tener ese patrón, iba a tener siempre asociado ese, ese número aleatorio. De manera que. Eh, Teníamos que asegurarle a la Agencia de Protección de Datos que no íbamos a utilizar ese perfil para eh, seguirlo, ¿vale? No íbamos a asociar a la persona ni eh, la, la identificaríamos. O sea, podíamos almacenar el patrón biométrico para otra ocasión. Si activara este patrón biométrico, vuelve a estar en esta instalación. Y luego el tercer supuesto ya un poquito eh, más intenso era ese patrón biométrico, de nuevo guardado con un número aleatorio, guardado, pero en este caso sí que hacíamos un seguimiento, una, una, un registro de su hábito dentro de la instalación. Vamos a imaginar que era un centro comercial, que no lo era, pero si entras en tal sitio, el patrón biométrico X asociado a este número aleatorio va a tal tienda, a tal cafetería, a tal restaurante, entra a tal hora, sale a... Cuando vuelves a entrar.. Otra vez vuelves a generar este perfil. Este es el plan C, el tercer supuesto, el más arriesgado. ¿Vale? No os voy a decir cómo ha quedado la cosa. ¿eh? Vale. Cuando estábamos trabajando en esto, en saliendo de otra charla, se me acerca otro, otro desarrollador y me dice: Ostras, dice, ahora acabo de caer. Dice que estoy en un proyecto de captación del iris y no he pensado en la regulación jurídica. Entonces, yo a veces me sorprende porque empresas con tanta capacidad de inversión que no hagan esa consulta a sus propios equipos de abogados, que seguro que deben tener. Entonces, ¿cómo funciona el, la captación del iris? Seguro que ya sabéis, no sé si todos aquí, captación también del patrón del de el iris es singular para cada persona. Entonces, el, el equipo de biometría eh, tiene capacidad eh, para medir, ¿sí? El, es como una foto, para medir, almacenar, transmitir, codificar, comparar, lo mismo que la, que la facial, y te reconoce como único eres tú, ¿sí? Con un grado eh, muy preciso, ¿vale? O sea, es, es como único. Eh, en este caso, el caso del Iris del proyecto, del Iris, que estamos todavía ahí gestionando el cómo lo vamos a encajar en la sociedad, viene además con un pro, eh, una subvención europea de un millón y medio de euros. Con lo cual el tío tiene la pasta ¿sí? eh, y de repente dice: No había pensado en el tema legal, a ver si voy a tener que devolver el dinero. <laughs> Digo, pues espérate. Entonces, este eh, desarrollo que están haciendo, aquí hacer una captación. A 100 metros, es mucho, ¿eh? 100 metros. Quieren trabajar con esto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual estamos en un punto de seguridad, o sea, que más es de la seguridad ciudadana. Eh, yo en ese momento no, no quise preguntar más, pero veo que es un proyecto, por ejemplo, cuando hay unas, un bus, una busca y captura, eh, no, tampoco he preguntado a los policías cómo van ¿eh? en el coche de patrulla, si van con una foto, si van con. no sé con qué van. A mí solo me llaman hay una busca que tienes que atender, digo, ¿vale? Pero si ellos tuvieran una base de datos de una busca que están haciendo eh, con el iris del ojo y van patrullando, y a 100 metros pueden ir flasheando a todo el mundo, pues se daría los positivos, ¿no? de las es un invento, ¿eh? ¿Sí o no? Tela, ¿no? Y digo, entonces, ¿cuál es el problema? El tema de la privacidad. Ya no tanto del de, no de que ya está fichado, como las huellas y demás, que también lo es, ¿eh? pero el que el que esto es como soltar el chorro la red y digo, toma, ahí va. Ahí hay un punto peligroso. Y importante, ¿quiénes son los encargados del tratamiento en este caso? ¿Los cuerpos y fuerzas de seguridad? O quien esté utilizando esta herramienta, o quien lo ha creado. ¿Es quien almacena la información o está en un cloud? ¿Dónde están esos datos? Ay, perdón. Desde este punto de lo del iris, la pregunta era, ¿qué hacía el software? ¿Cómo captaba los datos? ¿Cómo analizaba esas imágenes? ¿Qué hacía con ellas? Si guardaba solo la imagen de un iris. Si guardaba una serie numérica, lo asociaba igual que el, el patrón biométrico, lo asociaba a un número aleatorio. Si lo almacenaba para un posterior reconocimiento. Esto es como si te sacaran un ADN por la calle, ¿no? ¿Ah, mira, loca, ¿Por qué? Vale. Supuestos. Empezamos ahí a darle vueltas a todo lo que, lo que podía pasar, ¿no? La captación, supuesto uno, una captación de iris con un software de contraste y tenía que haber una base de datos previa con lo cual pues bueno era como, como cuando estás en una búsqueda y has sido detenido pues, pues ahí tienen el, la base de datos hecha ¿no? segunda situación captación del iris con un anónima, eh, datos anonimizados y creamos simplemente un fichero de imágenes queríamos verle la, la utilidad y una tercera opción la captación del iris eh, por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con lo cual estábamos en, en, en una zona restringida, para personas incursas, o sea, tenía que tener la característica de personas incursas en causas penales y contra una base de datos específica, cerrada. ¿sí? De todas formas, yo creo haber oído alguna vez a los Mossos de Escuadra que decían tenemos, tenemos un trabajo en... Eh, porque el ciudadano ya se ha dado cuenta que ahora tenemos eh, podemos eliminar de, los podemos eliminar de nuestra base de datos. Entonces nos piden la cancelación de sus datos, ¿no? Aparte de lo de lo de um, fiscalía de. Um, no me surtirá, no me saldrá ahora. Los antecedentes, pues si han estado alguna vez en la base de datos de, de policía, pues tienen un gran trabajo para eliminar. Entonces, esa base estaría con ellos. El tema más importante aquí es la cadena de responsabilidades, ¿sí? No es tanto de um, el último, el que desarrolla, el que tiene la base de datos, el que capta las imágenes y las conserva, el que hace el desarrollo, te vendo, te vendo mi producto, te lo quedas todo y me olvido. Sí, era muy importante. Eh, definir esas cadenas de responsabilidades tanto en el software de reconocimiento facial como en, en el iris. En los drones estaba claro que el, que el piloto era el responsable ¿no? de todo lo que, lo que ahí pasaba. Vale. Y una de las partes que también me gusta y que estoy investigando mucho, a propósito, mira, de Alberto, que ha hecho lo del Internet of Things, estoy eh, investigando mucho eh, Smart Cities. Para mí Smart Cities es la bomba. Es la bomba y no es la bomba, ¿vale? Eh, las grandes corporaciones tecnológicas eh, casi que parece que, que no sea una democracia, que se vaya a imponer la tecnología sí o sí porque, porque nos va a facilitar la vida, ¿cierto? ¿Vale? Pero mmm, va a dar ocasión, ahora que vosotros estáis pensando, esa idea que yo tengo la puedo vender a Córdoba, Smart City, el ayuntamiento de Córdoba, para que genere una ciudad inteligente optimizando X. Puedo. Asesórate primero. Está muy bien lo que hace la tecnología, el Internet of Things. Um, pero si esa tecnología no te conecta con personas, ¿sí? No hay problema. Si solo tengo una aplicación que me va a decir cuánto va a tardar el autobús en llegar, no hay no hay problema, pero si esa tecnología me va a vincular a mí como Ruth que estoy a tal hora en tal sitio, pues quizá me lo tenga que, pre que preguntar. El tema es, yo no conozco hoy día igual públicamente alguna, ningún abogado que esté insistiendo mucho en, en cómo se están desarrollando las smart cities. Que yo no oigo a nadie que lo esté cuestionando, sí. Eh, pero a ver, eh, cuando alguien nos vende la aplicación para, para sentir cuando alguien está tirando la basura o el contenedor está lleno, ¿habéis pensado en el ciudadano? Yo soy un poco. Yo lo dejo en el aire, ¿eh? para que le deis. Entonces, estamos hablando de las Smart Cities, que son eh, sensorización, la ciudad llena de sensores, tu propio móvil es un sensor vinculado a inteligencia artificial. Entonces, vamos a evaluar los productos. Está muy bien porque las ciudades se quieren poner al día muy rápido, pero no sé si estamos evaluando el producto desde el minuto uno. ¿Vale? Nada más, quería hacer esta reflexión para que pensáis en vuestros propios desarrollos, ideas, creaciones, y aplicadas tanto a grandes corporaciones, a pequeñas cosas, o a, o a las Smart Cities. ¿Sí? Por mi parte Nada más. Si creéis, tenéis si alguna pregunta, será un placer. ¿Cómo? No. Solo, si, claro, si tú me planteas, claro, vamos subiendo de nivel, si solo es, estadis, si solo es para ver un individuo que entra y conductas dentro de mis instalaciones, te diré, bueno, hace un seguimiento hasta que entra y se va. ¿vale? Eh, si es estadístico, eso es que esos datos los vas a utilizar para algo. Entonces ya los quieres rentabilizar. Ya estamos en otro nivel. ¿sí? Aunque sea estas, estas, um, una estadística, al final forman parte de un perfil o de perfiles. Si está anonimizado, sí, sí, claro, entonces había que mirar muy, muy mucho. Pero bueno, también es como lo del efecto mosaico. Del mismo modo que hay, hay software que el, aunque haya un efecto mosaico lo puedes aglutinar y generar un perfil único. Claro, entonces ahí había, había que. que ¿Querías preguntar algo? Lo mismo, ¿no? Sí, entonces ya está, al, al ser más de 21, no, no es definido, era por la brevedad, por, por el sentido hacia donde iba, la instalación que iba, tenía sentido que fueran 24 horas, lo, pactaban, lo pensamos porque fuera un número cerrado, pero al aumentar, ya estábamos haciendo un fichero con imágenes, aunque fueran anonimizadas, ya había unas imágenes y había que tratarlas con efectos de seguridad, de conservación de esas imágenes, entonces ya es como subir de nivel, ¿sí?, Un cloud. Entonces ahí empezamos, vamos a, vamos a esto. Claro, es que vamos a la cadena de responsabilidades. Vamos a ver esta, no, la anterior. Vamos a esta. Entonces, no es solo lanzar un software, me quedo tan ancho. Claro, es que entonces ya si empezamos con la cadena de responsabilidades. Ya pasamos de un día a siete. De siete, ya, bueno, ya es un fichero de imágenes que hay que ser tratadas y garantizar la seguridad. Además, ese fichero ya no lo tengo yo, sino que además está en cloud. Entonces, tengo que poder negociar qué pasa con el fichero en cloud. Entonces, ya empezamos con la cadena en cascada. Por eso, a veces somos muy pesados los abogados, pero, pero creo que para, para llegar llevar a buen puerto un proyecto sin que pase nada por, por medio, Ir avanzando cada paso y previendo todas las posibilidades, es importante. Y además, seguro que está en Estados Unidos. ¿Ves? O sea, todavía es más complicado. Un placer. Bueno, ahora eh, hoy le voy a dar la razón a Lorenzo. Me ha llamado abogada friki y es verdad. De hecho, he preparado mi, mi charla pensando en que soy una abogada friki, que iba a saltar un poquito lo que he hecho siempre, que siempre me he presentado mi target es más de penalista, eh, investigadora en derechos informáticos. Entonces, mis tres, mis tres vertientes siempre me he presentado más por la, la, la de abajo, que es la de derecho penal. Estoy en el turno de oficio y me encanta porque es donde está la trinchera y es donde se aprende en el día a día y te mantiene con la agilidad mental. Las eh, que te despiertas, seguro que les ha pasado a las dos de la mañana y, ¡ah! y coges el lápiz ¿sí? y te iluminas y se te ha ocurrido hacer X desarrollo. Esas, esas ideas que a veces tenéis que dices, me falta el dinero, me falta el equipo... Pero nadie piensa en el asesoramiento y en el acompañamiento legal porque es tan surrealista lo que me acabo de inventar que seguro que en privacidad, en legalidad, aquí patino. Entonces todo eso es tira atrás. Con Iñaki estamos colaborando juntos para acompañar desde el minuto cero esos desarrollos que a veces se quedan atrás. ¿Por qué? Porque, como decía Silvia, la tecnología eh, está muy grande, pero la legalidad es un bikini pequeño. Entonces, ya que la ley no llega, pues aprovechemos esos huecos para eh, hacer evolucionar a la sociedad. Y estoy en la parte más de investigación de nuevas tecnologías, Vengo asisto a bastantes congresos de seguridad eh, para ver un poquito lo que hacéis, por dónde vais. <laughs> eh, y yo, yo no me reiría de los chistes que hace Lorenzo o cualquiera de abogados. ¿Por qué? Porque al final dependéis de los abogados. Entonces, <laughs> Entonces, tengamos la fiesta en paz, sí, porque <laughs> reparte las tortas. Luego soy especialista, me gusta muchísimo. Eh, uno, una de las partes del proceso, aparte como decía Silvia, que falla en el tema más de más de operador jurídico policial, falla la parte herramientas de investigación. Desde la parte de nuestra abogado, lo que falla el punto débil de la cadena es las evidencias electrónicas y la prueba digital. Entonces, me hice, como, eh, pues me hice especialista en investigar todos los prestadores de servicios de certificación que garantizaban todas las acciones que se hacían a través de la red, contratos, SMS, mails, todo lo que garante. Eh, queda como muy así, muchos los conocéis porque trabajáis mucho sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad, muchos peritos informáticos, ingenieros informáticos y telecos lo utilizan. Pero yo me prometo que en alguna de estas charlas presentaré lo que es una charla sobre la prueba eh, electrónica con los prestadores de servicio de certificación, porque veo que suena, pero hay que bajarlo para enseñarlo, sí, con, con práctica. Y mi tercera versión, mi tercera, tercera faceta, es la emprendeduría. La emprendeduría no es tanto emprender yo como acompañar desde el punto cero a los desarrolladores. Pero no es emprender por emprender, sino es la locura del desarrollo informático. Esta mañana en alguna de las ponencias estaba revisando Twitter. Esto lo he incorporado ahora. Eh, eh, ayer en expansión sale un artículo que dice: las startups buscan abogados tan rompedores como sus ideas. Me ha puesto el título a la charla de hoy. Esta era la idea, ¿sí? La idea es, es de expansión de ayer. La podéis rescatar. Seguramente ya está publicado. Leedlo porque sí que necesitáis no es el abogado tradicional que necesitáis tenéis que buscar al a la friki o al friki sí pero por qué pero por, porque eso motiva esta esta mi idea quiero centrarme ahora más en, en en la parte de esta emprendeduría que nadie de mí conoce quiero plantar hoy una semilla en ese creer en vuestros proyectos y hacer crear y hacerlos crecer Sí, acompañaros en todo eso.